Hola amantes de la naturaleza y la prehistoria, hoy les traigo la primera parte sobre una serie de vídeos acerca de los gatos, así que sin más que decir comencemos. Los gatos familia Felidae son una familia de mamíferos carnívoros comúnmente llamados gatos o felinos. Los gatos habitan de forma natural en la mayoría de los continentes excepto en la Antártida y en Australia, pero en el caso de esta última han sido introducidos de forma deliberada por los humanos. Los gatos se caracterizan por un cuerpo largo, liviano y muy musculoso gracias a unos músculos especiales llamados fibras de contracción rápida que les dan a los gatos una fuerza considerable sin importar el tamaño. En comparación con otros carnívoros, el hocico de los gatos es más corto y redondeado, lo que les permite tener una mordida más poderosa. Los gatos pueden tener el color del pelaje más diverso que cualquier otro mamífero carnívoro, aunque los que habitan en bosques suelen tener un patrón de manchas, rayas o rosetas. Naturalmente, los gatos tienen una historia larga y muy fascinante. Para empezar, los primeros gatos verdaderos propiamente dichos, o sea los primeros miembros de la familia Felidae, aparecieron en el registro fósil durante el Oligoceno tardío, hace unos 25 millones de años, en lo que hoy es el este de Eurasia. Los primeros gatos corresponden a un linaje basal llamado Gradoprohylurus o Pseudaelurus, antiguamente considerado una subfamilia. Este primer linaje incluye a géneros tales como Proailurus Pseudaelurus o Styriophelis, entre otros. Estos primeros gatos, la verdad, no eran muy impresionantes en realidad. Ellos eran bastante pequeños, de entre 2 y 5 kilos de peso, y con el aspecto de una mezcla entre una mangosta y un gato. Pero agárrense de sus asientos, mis queridos espectadores, porque cuando llega el Mioceno es cuando empieza lo verdaderamente interesante. Durante el Mioceno temprano a medio, hace entre 20 y 15 millones de años atrás, a partir de un antepasado común, se separan los dos grandes linajes de gatos. El primero son los miembros de la subfamilia Machairodontinae, o sea nada más y nada menos y nada más que los gatos dientes de sable. Los primeros gatos dientes de sable aparecieron durante el Mioceno medio en África, hace unos 15 millones de años, siendo su representante más antiguo el género Myomachairodus. Con el tiempo, los dientes de sable se expandirán por toda África, Asia, Europa, Norteamérica y finalmente a Sudamérica. Después del gran intercambio americano, los machairodontinos se caracterizaron por ser unos felinos bastante grandes y obviamente por los dos grandes caninos hipertrofiados que usaban para matar a sus presas, aunque cabe destacar que no todos los machairodontinos tenían dientes de sable. Sus dos últimos miembros, Amoterium y Smilodon, se extinguieron hace apenas 12.000 años. Si bien los dientes de sable ya no están, ahórrense las lágrimas, porque el segundo gran linaje de gatos en separarse del antepasado común con los dientes de sable fue el linaje que incluye a todos los felinos modernos, los llamados gatos de dientes cónicos, jaja que originales. Pero en fin, durante el Mioceno tardío, hace unos 11 millones de años, los gatos de dientes cónicos se dividieron a su vez en dos grandes linajes, en este caso subfamilias. En primer lugar tenemos a la subfamilia Pantherinae, los comúnmente llamados grandes felinos o gatos rugidores, este último nombre debido a que la mayoría de sus miembros solo pueden rugir pero no pueden ronronear. Aparte de su rugido, este grupo también se caracteriza por ser unos felinos de tamaño muy grande. De hecho, durante el Pleistoceno algunos de sus miembros llegaron a ser los felinos más grandes de todos los tiempos, como por ejemplo el gran león americano o el tigre de Engadon. Actualmente esta subfamilia incluye los géneros Neofelis, con dos especies de panteras nebulosas, y el género Panthera, que actualmente incluye a el león, el tigre, el jaguar, el leopardo y el leopardo de las nieves. Pero en fin, la subfamilia Felinae, conocidos como pequeños felinos o gatos ronroneantes, fue el último grupo en sufrir cambios evolutivos importantes. Como lo indica uno de sus dos nombres, los miembros de este grupo tienen la capacidad de ronronear pero no de rugir. Si bien la mayoría de los miembros de esta subfamilia son felinos más bien pequeños en el pasado, algunos de ellos han alcanzado tamaños considerables, y de hecho todavía hoy tenemos a el puma y el guepardo, que son bastante grandes a pesar de ser técnicamente pequeños felinos. Ahora bien, prácticamente todos los documentales de vida salvaje
suelen centrarse únicamente en los grandes felinos, sobre todo en los que viven en la sabana africana, ya que son relativamente fáciles de grabar. Por eso en los siguientes vídeos, yo le voy a hacer justicia a los primos olvidados. En los siguientes vídeos, vamos a hablar solo de pequeños felinos, y me apetece empezar por el más conocido y popular de todos.